Por 4 votos contra 1, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la ley de caducidad, permaneciendo vigente el artículo primero. El ministro que no dio su voto fue Ricardo Pérez Manrique. En el artículo segundo se establece que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los actos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985. En el tercero se establece que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad en conformidad con los tratados internacionales que suscribe nuestro país. Ambos fueron declarados inconstitucionales. Sin embargo, sigue vigente el artículo primero, donde se reestablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó qué puede suceder de aquí en más. En esos casos, la Corte lo dice expresamente, la incidencia de esa declaración tendrá que ser un asunto que está en manos del juez de la causa. Solo al juez compete resolver de qué modo incide esa declaración de la Corte en el juicio que el juez va llevando adelante. Esto es así porque cuando un juez lleva adelante una investigación, hay todo un marco de leyes que pueden resultar aplicables en esa investigación. Y lo que la Corte le está diciendo a ese juez simplemente es que 2 artículos de una de esas leyes no se van a poder aplicar en ese caso concreto. El resto de la normativa vigente sí se puede aplicar y por lo tanto el juez puede tomar el camino que entienda pertinente desde el punto de vista de la lógica en la aplicación de las leyes, porque es al juez a quien compete la dirección de ese procedimiento de investigación. No hay forma de adelantar si las causas van a ser o no archivadas. Esa respuesta solo la puede dar cada juez en cada causa en concreto. De esta manera, un juez podrá declarar delito de lesa humanidad a los cometidos durante la dictadura, pero no podrá hacerlo recurriendo a la ley interpretativa. Ustedes saben que en nuestro país hay un sinnúmero de leyes y en muchas de esas leyes también se habla del concepto de delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, voy a insistir en el concepto. Depende de a qué norma el juez le eche mano para resolver el caso, es si se va a declarar una cosa o la otra.